noche como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llevo a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da. Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, todo por aquí, sí. No, 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 ningún inconveniente. Simplemente un favor. Quiero que me mandes aquí al hotel en Roma, un fax. Sí, 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 al hotel. Con todos los trabajos que tenemos que realizar aquí en Europa. Y también quiero que me pongas en ese fax por qué Emilio tuvo que viajar a Madrid. No, 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 Antonio, no es que no esté enterado de los negocios nuestros aquí, simplemente que he tenido conflictos y, bueno, me he despreocupado un poco del trabajo. Está bien, envíame lo antes posible. Sí. Sí. Te mandaré todo, Fernando. Sí. No, pero igualmente Emilio está permanentemente en contacto con nosotros, sí, nos mantiene informado de todo. No, no, está haciendo las cosas bastante bien. Sí, incluso, bueno, se mostró un poco preocupado por ti, hermano. Bueno, porque dice que estás un poco alejado de las cuestiones de la empresa. Sí, ya sé que me lo dijiste, ya sé. Bueno, no te preocupes, yo te mandaré todo bien detallado, Fernando, ¿eh? Perfecto. Bueno, te mando un abrazo grande. Que estés bien. Chao, Fer. ¿Eh? ¿Qué? ¿No me dijiste que estabas hablando con Fernando? Ay, pero ¿por qué no me dijiste cortar? Pero bueno, porque me dijo que sea breve, que está haciendo una llamada desde Roma, no voy a estar... Ay, qué nervios de la empresa, Teresa. Bueno, ¿cómo está? ¿Llegó Isabel? No sé, no me mencionó absolutamente nada de eso, así que supongo que no habrá aparecido. Dios. Estás preocupada por tu hermano, ¿no? Ay, sí, 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 si supiera todo lo que está pasando... Este viaje imprevisto de Isabel, las predicciones de tía Gabriela que no sabes lo que son. Estoy tan preocupada, no sé, no sé, no sé. Lo raro pasa. ¿Y yo puedo ayudar en algo, Teresa? No, lindo, gracias. ¿Lindo yo? Estás divina. No, gracias. Parece gracias. John Collins. Gracias, pero no tengo ganas de reírme porque... ¿Qué pasa? Porque hay algo que yo siento.
Mira, desde que Fernando fue a hablar al doctor Villa, ahí cambió completamente. A partir de eso cambió totalmente, no sé. Pero bueno, no me hagas caso, porque lo que pasa es que yo lo quiero muchísimo a mi hermano y empiezo a imaginar cosas. No sé. Bueno, no te preocupes, ¿eh? Gracias por tu ayuda. Pero si quieres yo puedo ir a ver al doctor Villa y averiguar algo, ¿eh? No, me parece mejor que no. Deja todo como está. Sí. Ay, bueno, tesoro, me voy porque tengo millones de cosas que hacer. Estás espléndida, me pregunto. Ay, ¿el bicho? ¿Dónde irá Teresa, eh? Ay, no sé. Ay. ¿Cómo no sabes? ¿A dónde voy? Bueno, no sé, no me acuerdo. Voy a pensarlo en el auto. Me olvidé de todo. Adiós, chao. Vida. Ay, qué lindo. Estás espléndida. Muy hermoso. Sí. Tienes un aire a Paul Newman. Oh. Bye. See you later. Estará enfermo, Fernando. Manuela no es Isabel. Pero estoy enamorado de Manuela. ¿Qué será, Dios? Será que extraño a esa Isabel que conocí hace tanto. ¿Qué será, Dios? Lo único que sé es que estoy enamorado de Manuela. Y que es un amor poderoso, inmenso. Inevitable. Dios mío, ya no sé qué hacer. Cada vez las manchas están más cerca de mi cara. Dios, no sé qué voy a hacer. Isabel. ¿Por qué no tocaste antes de entrar? Bueno, porque hablamos por teléfono hace un par de minutos y me dijiste que viniera a tu habitación. Antes tenías que tocar a la puerta. Espérame, por favor. Sí, espero. Lo lamento, no quise hacerlo. No me gusta que... ¿Qué, qué? No te vi desnuda, Isabel. Estoy sin arreglar. Me importa tu desnudez. Pero no abriré la puerta repentinamente como para verte desnuda. ¿Mm? ¿Te importa mi desnudez? Sí. Si supieras. ¿Y qué es lo que debo saber sobre tu desnudez? ¿Qué ocultas? Nada. Nada. ¿Cómo nada, Isabel? ¿Dijiste si supieras? Si supieras que soy como cualquier otra mujer. No. En eso estoy en desacuerdo. No eres como cualquier otra mujer. No lo eres para Fernando. Tampoco para mí. Tú eres hermosa. Vine también por Fernando. Esos análisis que tuviste son de Fernando. Sí. Fernando es estéril. ¿Cómo? ¿Te sorprende? Sí. Por eso también vine por él. Vine a hablar con un médico. Quiero ayudarlo. Por eso no quiero que se entere. No quiero que se sienta humillado. Eres maravillosa. ¿Por qué? Porque...
Porque eres la mujer de un hombre incompleto. ¿Y eso te da placer? No. Isabel, tú mereces a un hombre que pueda darte todo lo que una mujer necesita. ¿Tú? Sí. Sobre todo una mujer perfecta. Como tú. Hola, sí, ¿Casa Salinas? No, no, no está. La señora Teresa está en su casa. No tiene por qué. Buenas tardes. Cella. Nadie debe atender el teléfono. Solo yo puedo hacerlo. Nadie debe atenderlo aun cuando yo no esté en la casa, ¿comprendido? Sí, señorita Bernarda. Disculpe, es que me olvidé. Está bien, Cella. Vuelve a lo tuyo. Permiso. Si llega una llamada de Europa, solo yo debo atenderla. Solamente yo. Qué bonito, Gustavo, ¿eh? 3 días de vacancia. Con la edad que tiene y te tomas vacaciones todo el tiempo. No fueron vacaciones. ¿Ah, no? ¿Y dónde has ido? ¿A una peregrinación? Fui a ver si encontraba algo mejor para mí. Nada más. Gustavo, lo mejor que puedes hacer es conseguir un trabajo y devolver ese dinero que has pedido prestado. Para ir a buscar algo mejor. Sí, papá. Sí, papá. Sí, papá. Sí, papá. Por eso quiero ir a Buenos Aires. Yo creo que tengo derecho a permitir que mis sentimientos crezcan. A sentir lo que siento. ¿Nunca estuvo enamorada, tía? Por supuesto que sí. Y mucho. Entonces, debe comprenderme. Yo quiero a Gustavo. Ay, Mariana, a veces me da miedo que estés enamorada de todo lo que lo rodea, de su mundo. No, no, estoy enamorada de él. Sí, sí, también de su mundo, pero estoy enamorada de todo. Ah, bueno, bueno. Todo se va a arreglar. Estás bellísima, Isabel. No es así como me siento. Bueno, será porque nadie te lo hace sentir. Sé lo que es sentirse amada. No lo suficiente. Un ser imperfecto como tu marido no puede amar porque le falta algo, Isabel. En cambio, tú y yo somos completos. Nos tenemos que ir, por favor. Hace años, Isabel, tantos, fue como el sueño de todas las noches, tú y yo, solos, juntos, frente a frente. Al fin, déjalo todo en la cocina, por favor. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está, señor? Gracias. Doña Amelia. ¿Sí? Dígale que no estoy.
¿A quién? A Fernando. Está parado en la puerta. Pero... Si le pregunta por mí, sí, dígale que no me ha visto. Pero, Manu... Buenos días. Buenos días. ¿La señorita Manuela está? Manuela... La señorita Teresa. Ah, sí, sí, la señorita Teresa. No, 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 Manuela no está. ¿Y no sabe cuándo vuelve? No, no, yo no sé, a mí no me dijo nada. ¿Sería tan amable decirle que yo pasé por aquí? Sí, sí, cómo no, cómo no. Gracias. De nada, adiós. Ay, ¿quién entiende a los muchachos de ahora, señor? No es que me guste meterme, pero francamente, Manuela, un hombre tan atractivo, yo no sé, no sé. Creer que estemos aquí. Tú y yo, sin Fernando, ni nadie que interfiera. ¿Sabes, Emilia? Eres un hombre que cumple con toda la fantasía de cualquier mujer. ¿Yo? ¿Tú? Un amor tan constante, tan seguro. ¿A qué mujer no le gusta eso? Ya. En primer lugar, a mí no me gustan otras mujeres. Y además, mi constancia tiene un límite, Isabel. Por favor, no vayas a arruinar este lindo día. ¿Por qué? Yo te amo. Sí. Sí, yo sé que lo haces. La verdad es que cuando me dijiste que viniera a Madrid, yo me ilusioné como un idiota. Y después entendí que era otro de tus caprichos. Tú sabes que soy una mujer casada. Si lo haces por fidelidad a Fernando, francamente. ¿Francamente qué? Francamente está pasada de moda. Buenos días, Mercedes. Buen día, padre. ¿Temprano que has venido? ¿O es una fecha especial? No. Solo le estaba contando algo a Corrado. ¿Y qué te ha respondido? Que soy un egoísta. Raro en Corrado. Nunca criticó nada tuyo. Ay, padre, no sé qué hacer con Mariana. Tengo tanto miedo de estar siendo egoísta con ella. Tranquila. Acompáñame a desayunar, que con el estómago vacío no puedo pensar. Pero Estela, por favor, no te pongas así. Es que tus preguntas me ponen mal. Pero es natural que te haga estas preguntas. Hace mucho tiempo que no nos vemos y te apareces un día contándome de un embarazo. No me crees, no me crees nada de lo que te he dicho. Yo no dije que no te creo. Simplemente quiero que me muestres el resultado de los análisis. ¿Creo que tengo derecho o no? Los rompí, los hice mil pedazos. Y si no me crees, peor para ti. Estela. Es que desde que Manuela y Rudy se fueron, yo me siento sola, triste, no sé. Ah, Mercedes. Es natural. Tenías una hermosa familia. Y de pronto fallece tu esposo. Te quedaste sola. Cualquier persona en tu lugar se sentiría triste. Sí, lo sé. Pero igual eso no me da derecho a arruinarle la vida a Mariana. ¿Qué dices?
Ella se enamoró de ese muchacho, ese joven que vino a comprar los caballos. Maschio, Gustavo Maschio. Ah, sí, Maschio, Maschio. Apellido italiano, eso es bueno, ¿eh? Él parece un buen muchacho. Mm-hmm. Pero yo debería ir a Buenos Aires a conocer a la familia. Mm-hmm. Mm-hmm. Creo que sí. ¿Cuál es el problema? Que me da miedo porque si... Si Mariana se casa, se va a ir a vivir a Buenos Aires y... ¿Mm? Y yo me voy a quedar sola. ¿Se da cuenta porque digo que soy una egoísta? Mercedes, ¿no te parece que vas demasiado rápido? Esos chicos ni siquiera se conocen. ¿Cuántos días se trataron? Dos. ¿Te das cuenta? Seguramente no han tenido ni tiempo de besarse. Y tú ya los haces casados. Sí. A lo mejor estoy exagerando. Pero igual tendría que ir a Buenos Aires a conocer a la familia, ¿no le parece? Ah, no, eso sí, eso sí. Me parece muy bien, nada más. Pero no duele. Bueno, la primera vez duele un poco. Pero es bueno. Y es lindo. Ay, Luisa. Ay, no te imaginas, es maravilloso. Pero es como cuando se juntan los caballos. No, no. Pero si cuando espiábamos en el establo que estaba el alazán y estaba la yegua, el goyo me decía que era igual con los humanos. El goyo, ¿pero qué sabe el goyo? No debe haber estado nunca con una mujer. No se puede comparar con nada. Es... Ay, una siente una... Ay, no sé, no se puede explicar, no sé. ¿Pero cómo es? Ay, Lupita. Isabel, Isabel, ¿cómo estás? ¿Ya fuiste al médico? Tengo cita mañana. ¿Cómo está todo por allá? Está todo bien. Está todo en orden. Instalé a Celeste en el pabellón de huéspedes para que nadie la vea. Me parece muy bien. Adelante. Un momento, por favor. Gracias, muy amable. Hola. En estos momentos, Emilio me acaba de enviar un ramo de flores preciosas. Pasan los años, pero Emilio sigue siendo el mismo. Ah, ¿te mandó flores desde Roma? No. Emilio está acá en Madrid. Estamos en el mismo hotel. Ten cuidado, Isabel. No juegues con fuego. Estamos lejos y me sigues retando. No es cierto, cara mía. ¿Te acuerdas que yo te dije que te merecías unas vacaciones de Fernando? Pero no te olvides que Emilio y Fernando son amigos.
Lo que no puedes olvidar es que Emilio, por mí, es capaz de hacer cualquier cosa. De traicionar a su mejor amigo y hasta a su madre. Cálmate, cálmate, filla mía. No exageres. Pero Manuela, ¿no sabes cómo se comen los helados? ¿Qué mira, pasa? Tienes toda la cara manchada. A ver, ¿me tienes? Sí. A ver. Bien. Ay, ¿pero qué haces? Estoy limpiando. Si te vienes en un espejo, tienes toda la cara manchada. El tuyo es más rico. ¿Ah, sí? ¿Eh? Yo te dije que te pidieras uno de limón y no quisiste. Así que, por favor, ¿me devuelves mi helado? No, señor. ¿Cómo? ¿Cómo no? Manuela. Rosario, esconde este helado. Por favor, es de Rudy. Hola. Supongo que este es tu helado. Sí. ¿Pero qué estás haciendo? Se Dio ti da un amore grande così non lo devi sciupare, un amore grande così solo una volta e lo sai, e la tua vita vedrai quello che adesso tu puoi vedere negli occhi miei. Rafael, hasta el padre José está de acuerdo en que es una buena idea que nos vayamos con Mariana a Buenos Aires. Todo lo que usted quiera, Mercedes, pero a mí ese muchacho Gustavo, no sé cuánto, a mí no me gusta nada. Ah, me parece que usted abre juicio muy rápido acerca de la gente, y más aún cuando se trata de gente joven. No, pero que yo hablé con él, no me parece trigo limpio, ¿no? habló, media hora habló. Y después de todo, porque no se ha demasiado entendido en caballos, ya no le gusta. Mercedes, ¿qué se puede esperar de una persona que viene con el pretexto de comprar caballos y después demuestra un absoluto desconocimiento del tema? Bueno, a lo mejor estaba un poco confundido con la presencia de Mariana. Ah, usted quiere decir que fue un flechazo instantáneo, ¿no? Que la vio y se olvidó de todo. Vamos, Rafael, voy a pensar que usted ya no se acuerda de lo que es estar enamorado. No, no. De eso no hay cuidado, Mercedes. Lo tengo muy presente. Son hermosas las rosas. Gracias. ¿Ya leíste la tarjeta? Como preludio de una noche sorpresa. ¿Esto qué significa? Eso significa que más tarde te paso a buscar para la noche sorpresa. ¿Y en qué consiste esa noche? Si te digo, deja de ser una sorpresa, ¿no? ¡Qué curiosidad! Por lo menos, ¿qué tengo que ponerme? Bien. Algo liviano, transparente, insinuante. Tú sabes muy bien. Permiso. Isabel. ¿Hemos olvidado? Uy, mi amor, tan temprano. Sí, porque me tengo que encontrar con Leonardo a las 11. Sí, sí. Uy, pero déjame que te mire. Qué lindo está. ¡Qué sol, sol! Estás precioso. Y ese blanco te queda divino, como haciendo juego con tus dientitos. Bueno, lástima que a ti no te gusta venir porque si te gustara jugar al tenis, podría... Ay, pero me encanta verte jugar así. Además, me gusta verte ganar en todo.
Mi amor. What? Quiero hacerte una pregunta y quiero que me contestes la verdad. A ver, ¿qué pasa? ¿No te diste cuenta que... bueno, que esa mucamita ya no está más aquí? ¿De quién hablas? De Celeste. ¿Cómo, no está más? No. Sí, no trabaja más aquí, se fue hace unos días. No, no tenía idea, no me había dado cuenta. ¿Me estás diciendo la verdad, absolutamente la verdad? Mira, ¿cómo tú te piensas que a mí me importa un problema doméstico si la mucama se fue, se quedó? ¿Qué me importa? ¿Seguro? Promise. Promise, promise, ¿eh? Bueno, me voy porque se me hace súper tarde. Bueno, pero no tardes mucho, vuelve tempranito, ¿eh? Later. Me olvidé algo. ¿Qué? Una pregunta. ¿Cómo estuviste pensando eso de ir a Wimbledon? No sé. Cuando vuelvas por ahí, charlamos un poquito, ¿eh? De eso. Hay que pensarlo. Depende. Depende de qué. ¿Ah? Sí, yo lo digo. Bueno. Depende. Lindo. Chao. Mírame. Paula, tienes una carta. Qué increíble. Yo le había dicho a mi mamá que le iba a escribir todo el tiempo. Y le mando esta sola carta. ¿Me das un sobre? Ah, sí. Porque esta la escribí, este también. ¿Y le cuentas sobre Fernando? ¿Qué? No. No lo hago. Tú no conoces a mi mamá. Se volvería loca y empezaría a pensar y a pensar. ¿Y sobre Rudy? ¿Sí le cuentas? Sí. Ella quiere mucho a Rudy. Ah, entonces quizás ha sido tu madre quien le pidió a Rudy que te espante todos los pretendientes. ¿Qué quieres decir? Ay, me parece que metí la pata. Lo siento. Lo que pasa es que yo creí que Rudy te lo había contado. Como ahora están tan amigos de nuevo. ¿Por qué no te explicas mejor? Bueno, cuando ustedes se pelearon por primera vez, Fernando estuvo aquí. Y Rudy le dijo que no estabas. No puede ser. Bueno, Manuela, si quieres no me creas. Pero yo estuve, yo lo escuché. Tú estabas en tu cuarto y Rudy le dijo que había salido. Señor, disculpe. ¿Sí? ¿Puedo hablar unas palabras con usted? Muy bien, ¿de qué se trata? De su hijo. Verdaderamente, señorita, no la entiendo. Sin embargo, no creo que sea tan difícil de entender. No, en realidad no es difícil. Lo que no entiendo es que tengo que ver yo con todo esto. No, usted nada. Su hijo. El padre de la criatura que yo llevo en mi vientre. Mire, si esto es una broma, le advierto que es de muy mal gusto. ¿A usted le parece que esto puede ser una broma? Qué extraño sentido del humor que tiene. Mi hijo. Mi único hijo murió. Hace 5 largos años. ¿Qué? Pero entonces, Gustavo... ¿Quién es Gustavo? El muchacho que maneja su auto, el que estaba recién hablando con usted. Caramba, es increíble.
¿Sabe quién es ese? El hijo de Juan. El encargado del edificio donde vivo. ¿El hijo del portero? Exactamente. Pero no se preocupe, tranquilícese. Juan es una excelente persona. Es un hombre muy decente. Si me permite, puedo darle un consejo. Sí. Bueno, entonces hable con Juan, explíquele, él es una buena persona, se pondrá de su lado, y quiera Gustavo o no, tendrá que casarse con usted y reconocer a su hijo. Un momento. No, no, yo no pedí nada, señor. Yo sí. Gracias. Ay, Emilio, por favor. Buenas noches, señora, con permiso. Buenas noches, señora. Espero no molestar, ¿eh? Esta es una invitación muy especial que yo tengo con usted y espero que la aproveche. ¿El motivo? El motivo. El amor. Nosotros. Qué sorpresa. Espero que te guste. ¿Para ti? ¿Por qué me miras así? En realidad, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Ven aquí. Ven aquí. Ven. Ven nomás. ¿Qué es esto? Bueno, es una... Es hermoso. ¿Te gusta? Sí. Me has hecho sonreír. Desearte hasta lo más profundo es hacerte daño, Isabel. Por Dios, Emilio, me haces daño. No te voy a dejar, Isabel. No te voy a dejar nunca. No, 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 por Dios. No quiero que lo hagas. ¡No, Emilio! Negros de mi amor, Manuela.
como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmediato.